¡No mames! ¡Casi me mato a la verga! Carnales, pues un video más de esta sección de moteros accidentados, y pues esos son videos que fueron los propios motociclistas y seguidores de mi cuenta quienes me hicieron llegar estos videos para reaccionar a ellos y ver qué pasó y si se pudo haber evitado. Este es de Torres Arellano, motociclista allá en los Estados Unidos, que me hizo llegar su video del choque que tuvo. Voy a dejar el video completito porque luego me ponen ahí, deje el video completo. Bueno, lo voy a dejar completito, vamos a verlo todos y después vamos a platicar a ver qué pasó, por qué sucedió y si se pudo o no haber evitado. Ah, pues vamos a darle caña, vamos a ver qué le pasó a este carnal, a Torres Arellano, allá en los Estados Unidos. Vamos a ver. No me voy a ir, no, bájese a la verga. Bájese. Bájate. Bájate. ¡No me importa! ¡Me vas a pagar la puta! Vamos a ponerle un poquito más de atención al tablero de la motocicleta. Hay un punto donde marca aproximadamente 47 millas por hora. Y si le vamos más adelantito, justamente ahí donde sale la camioneta, hay un letrero que dice que la máxima velocidad son 40 millas por hora. Entonces, va un poquito excedido de velocidad. No muchísimo, pero sí está excediendo los límites de velocidad. Normalmente es ahí donde inician todos los problemas, que vamos a una velocidad donde no podemos gestionar una buena frenada o una buena evasión de obstáculo, que fue precisamente lo que le pasó a este brother Torres Arellano. Va demasiado rápido, sale la camioneta, no sabe qué hacer, entra en pánico, y lo único que hizo fue uno de los errores más comunes del que hemos hablado muchas veces en este canal, una fijación de objetivo. Se le puso el obstáculo enfrente y no supo hacer otra cosa que centrarse en el obstáculo. No intentó hacer una frenada, no intentó evadir el obstáculo, simplemente vio la camioneta atravesada, se quedó concentrado totalmente en ella, no pudo hacer nada, a últimas quiso hacer una evasión, pero pues ya era demasiado tarde, lo que pues lo llevó a estrellarse casi de lleno con la camioneta. Entonces hay que trabajar muchísimo eso, hay que saber manejar siempre a la velocidad que nosotros sepamos que podemos frenar en nuestro rango de visión, precisamente porque estas cosas pasan. Hay que aprender a manejar a la defensiva, es decir, ir alerta de cualquier peligro que se nos pueda presentar para poder sortearlo, para poder salir o evadir cualquier obstáculo o cualquier situación que se nos presenta, ya sea una frenada o una evasión. Pero él pareciera que está manejando a la ofensiva, es decir, que no va preparado para nada, pero si algo le sucede, inmediatamente se va al ataque, y eso no debería ser así, debería ser totalmente al revés, porque los obstáculos, las situaciones adversas, no las vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para saber cómo actuar y cómo reaccionar en situaciones específicas como esta, porque si observamos incluso el espejo, nos damos cuenta que su carril derecho estaba totalmente vacío. Entonces, en cuanto la camioneta se atravesó, lo primero que debió de hacer es bajar la velocidad, soltando el acelerador, volteando a ver el espejo, hacer el movimiento de evasión, y creo que la hubiera podido librar muy bien. La camioneta evidentemente tuvo mucho que ver, tuvo una responsabilidad por cruzarse de manera intempestiva. Siempre se los he dicho, nosotros somos invisibles, somos vehículos muy pequeños, entonces no siempre nos ven, no siempre lo hacen con la intención de quererse cruzar, a veces simplemente no nos ven o no calculan la velocidad a la que nosotros vamos. Hay que tener muchísimo eso en cuenta. Nos vemos muy lejos y si vamos demasiado rápido, ellos no tienen manera de calcular el tiempo en el que nos vamos a acercar a ellos. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso es algo que incluso podría ser un video muy detallado de esto que estoy diciendo, porque en esto el tamaño sí importa. Qué bueno que estás bien, Torres, y pues nada más. Para la otra, más manejo a la defensiva, menos manejo a la ofensiva. Vamos a ver otro video. No mames, casi me mato a la verga. ¿Qué, güey? Este otro video también sucedió en Coachella, California, en los Estados Unidos. Y adivinen quién es el motero. Adivinen quién es el que va manejando. Es el mismo. Torres Arellano, brother, te mando un saludo. Tú mismo me mandaste tus videos. Ya platicamos vía Messenger. Pero pues aquí vámonos a un poquito más a detalle. Un poquito más a detalle para saber qué es lo que te falló y qué es lo que no debemos de hacer. Todos los que estemos viendo este video, esto es lo que no debemos de hacer. Vamos a ver, otra vez voy a dejar el video completo para que lo puedan ver y después vamos a ver qué pasó y si se pudo haber evitado. ¿Qué hiciste, Torres? ¿Qué hiciste, papá? No mames, casi me mato a la verga. ¿Qué, güey? ¿Qué vas a decir? No te pongas el tiro, casi me mato a la verga.
No hay puto accidente, güey. Me mata. No, no miraste que paró. Güey, mi vida no vuelve a ser la misma, güey. Si tú me... Sí, estoy bien porque reaccioné. No, dude. Mira, güey, te tengo aquí, güey. Yo vengo. Mira, güey, la neta, güey. Si me haya accidentado, güey. Yo tengo una morrita, güey. Yo me muero y ustedes vienen a gusto a la verga, ¿no? Pónganse al tiro, güey. Ay, dude. Te lo juro que cada... Si no me estrello. Torres. Lo primero que tienes que hacer, brother, y te lo digo de todo corazón, así, con absoluto respeto, controla ese carácter, porque un día te puedes meter en un problema mayor. Eso, insisto, nunca nos va a dejar nada bueno, nunca nos va a llevar a un buen resultado, ni siquiera a un buen acuerdo. Entonces, pues vamos a ver qué pasó. Es que de verdad, aquí no entiendo cuál fue el problema con el motociclista, no lo entiendo. Si bien el coche sí se cambió de carril de una manera un tanto abrupta o brusca, pues ciertamente no invade para nada el carril del motociclista, es decir, ambos iban en el mismo carril, ambos estaban en el carril izquierdo y el coche se cambia al carril derecho, pero el motociclista sigue en el carril izquierdo. Entonces, prácticamente no debió de haber hecho nada. Si el motociclista Torres Arellano se hubiera seguido derecho, simplemente no hubiera pasado nada. El coche no hizo nada que pudiera haber lastimado o puesto en peligro al motociclista. Si el motociclista también hubiera bajado la velocidad al darse cuenta, por eso es importante la mirada adelantada. Cuando tú tienes la mirada adelantada, te das cuenta que ya los coches se están deteniendo. Entonces, tú también desde muchísimo antes debiste haber bajado la velocidad. El coche cambió del carril izquierdo al carril derecho y tú te debiste haber mantenido en tu propio carril bajando la velocidad y no pasaba absolutamente nada. Lo mismo, fue una fijación de objetivo. Él vio al coche, vio cómo el coche se cambió de carril, se quedó viendo el coche y se fue o quiso seguir el coche. Eso es lo que sucede con estas fijaciones de objetivo que hay que eliminar a toda costa. No hay que ver los coches, hay que ver siempre más allá. Tú siempre en tu camino, siempre concentrado en donde puedas ver más allá, la mirada siempre adelantada, y con eso te vas a evitar todos estos sustos, porque eso fue lo que pasó. El coche se atravesó, se espantó y pues inmediatamente quiso seguir al coche, pero te hubiera seguido derecho y no hubiera pasado nada. Entonces, fue un enojo en vano, Torres. No te debiste haber enojado, solo debiste haberte concentrado tú en tu camino. Ahora vamos a ver este que me hicieron llegar por Instagram. También me lo hizo llegar el motociclista que viene manejando esta NS de 200 centímetros cúbicos. Pues vamos a ver qué pasó, video completo y después venimos a comentarlo. Mira, de entrada ahí ya va con todo, ¿eh? Fueron dos, ¿eh? ¿Lo vieron? Fueron dos. Parecen estar bien los dos, así que... ¡Uy! Esa es una MT. Esa moto es una MT. ¿Vieron lo que ocurrió? Creo que estas son de las cosas, desafortunadamente, de las cosas más comunes que pasan en carretera. Que se salen de la carretera por cosas muy particulares. De entrada, lo que veo es, va excedido, pero con todo, ¿eh? De hecho, si se dan cuenta, le va prendiendo el testigo en el tablero, que ya lleva las revoluciones a tope. Entonces, lleva la moto, pero a todo lo que da. Y lo mismo que los videos pasados, y lo mismo que muchos videos, el exceso de velocidad. Y con exceso de velocidad no quiero decir que vayas a más de 200 kilómetros por hora. Con exceso de velocidad me refiero que excedes la velocidad que tú mismo puedes gestionar una buena reacción o una buena frenada, o gestionar una buena curva. Entonces, el exceso de velocidad corresponde un poco más a tus propias habilidades. Una cosa es exceder los límites de la vía, pero otra cosa es exceder tus propios límites. Entonces, creo que aquí lo que sucedió es que él va excediendo sus propios límites, porque va tan a su límite que cuando se encuentra con la curva entra en pánico por la propia velocidad que él lleva. Lleva tanta velocidad que no sabe cómo gestionar la curva y hace lo que haría cualquier ser humano, que es actuar por instinto e inmediatamente voltear a ver el peligro. ¿Cuál es el peligro? La parte
externa de la curva. Ahí es donde se queda viendo, no sabe qué hacer, no supo si frenar, no supo corregir el trazo, simplemente se dejó ir y se fue para afuera. Esto también es una fijación de objetivo y pues es una de las cosas más comunes que desafortunadamente pasan en carretera. De pronto nos gana la emoción de la velocidad, vamos en una recta todo lo que da y de pronto se nos viene la curva, llegamos tan rápido a la curva que no estamos preparados para entrar en ella. Entonces es muy importantísimo saber todo lo que tenemos que hacer antes de entrar a una curva, y para ello hay que entrenar muchísimo la mirada, la postura, el control del acelerador, la frenada, un montón de cosas, el trazo, cómo voy a entrar, desde qué momento voy a ver el punto de entrada a mi curva, desde qué momento voy a ver mi vértice y en qué momento ya puedo darle con todo hacia la salida de mi curva. Es todo un proceso que tenemos que hacer, que al principio parece un tanto engorroso, pero después con la práctica pues ya lo vas haciendo de una manera muy natural y así puedas disfrutar muchísimo más de la carretera con tus curvas. Eso es lo que sucedió: una reacción de pánico, una fijación de objetivo, pérdida del trazo, pérdida del control del acelerador y simplemente pues se salió de la vía. ¿Pero cómo se pudo haber evitado? Pues la mirada, señores. Con la mirada podemos corregir absolutamente todo. En el momento en el que él entró en pánico y se quedó viendo fijamente hacia el exterior de la curva, pudo haber corregido volteando la mirada, cortando de manera suave el gas para que la moto tumbe hacia el interior de la curva, y con ello pudo haber corregido el trazo y volverse a meter en la curva. Pero esa es una reconfiguración que debemos de hacer en nuestra cabeza. Eso lo conseguimos con mucho entrenamiento y con mucha práctica. Así que, pues nada más, ahí está. Ya saben qué es lo que no tienen que hacer. No se enojen, no se queden mirando solo un punto fijo, inmediatamente siempre busquen la salida y pues nada más, hay que estar entrenándonos, capacitándonos y manejemos a la defensiva pero no a la ofensiva. No tiene ningún sentido andarnos peleando en la calle por algo que pues también es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a ustedes que me compartieron estos videos, gracias a todos ustedes por verme. Recuerden seguirme en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en todos lados. En todas las redes tengo contenido exclusivo, así que pues por allá nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo video. ¡Dale caña, papá!